Hola desde Melon Bites. Me habéis preguntado mucho sobre la ropa, que si llevo a veces o... Tampoco es nada especial, pero vamos a hacer un pequeño vídeo y os explico un poco ahora que estamos de invierno qué es lo que suelo llevar y por qué y qué tal resulta me ha dado a mí, que esa es otra. Bueno, lo primero os comento rápidamente lo que llevo. A ver, suelo llevar estas de mezcla de lana, como siempre. En este caso he echado un chaleco porque no estaba clara la temperatura, si iba a soplar o no. Me sobra en este momento. Y una chaquetilla de plumas light light. Esa es la Tech Top. Muy barato vais a encontrar este tipo de chaquetillas. Aseguraros en las opiniones y en todo que son realmente... tienen plumón, aunque sea muy poquito. Este tipo de chaquetillas que no ocupa nada y no pesa nada, las vais a encontrar entre 18 y 22 euros aproximadamente. La utilizo cuando paro, cuando hace frío, cuando a la hora de acampar. Funciona bastante bien. Por supuesto que no es impermeable, así que cuidadito con la lluvia. Y si hace frío y el saco no es suficiente, pues gran ayuda. Pero como siempre digo, por un poquito más, podemos tener algo parecido, pero de una marca. La marca es Tech Top, os pondré abajo el enlace. Y viene a ser muy parecido, quizá con un pelín más de relleno. Y los acabados son un pelín mejor. Entre 20 euros de la otra y esta, pues si miráis, entre 28 euros, 29 euros, que también se comprime muy bien. Genial, yo estoy muy contento con esto. Bueno, pantalones económicos. Verano y elástico. Este es Tech Top también. Pasamos al siguiente, que es ahora en esta temporada pues mi preferido. Y este ya tiene una capa de polar importante. Este es un pantalón ya más pesado, más grueso, pero que yo llevo en la nieve, el frío, y la verdad es genial. Es muy resistente, no es impermeable, repele un poco el agua, pero aunque se moje le cuesta hasta que cala al interior. Yo creo que lo están quitando, pero os dejaré el enlace abajo. Yo los he comprado en 21 euros, que creo que es un regalo. Por ejemplo, este que es de primavera-otoño, yo llevo debajo unas mallas polares. En este caso no me haría falta, esa es una gran ventaja. Pantalón muy cómodo, elástico, pero primavera-verano y no muy resistente al agua. La ropa, importante, pero intentar llevar siempre algo de emergencia, algo por si acaso. Ya os comenté en un vídeo anteriormente que me gusta llevar el poncho. Por ejemplo, antes de ayer caía mucha agua nieve y mojaba muchísimo. El poncho te saca un poco de esos apuros. El saco de emergencia, una chorrada que no pesa nada. No ocupa nada, pero en un momento dado que tenemos un apuro nos puede ayudar muchísimo.